las tardes, junto con Paco González. Estoy deseando ver qué hacen estos equipos hoy. Y es que la temporada ya empieza a cobrarse su peaje. Solo hay que echar un vistazo a su formación. Hay tantos jugadores lesionados por uno u otro motivo que esta temporada está siendo una verdadera prueba de resistencia. Con este ambiente típico previo de los partidos, el encuentro ya está en juego. ¡Atención, atentos! Senna, Cani, ¡Mijal! Cuanto más trabaja un portero, más en forma va a estar a lo largo del partido. El colegiado correctamente indica córner. La puede poner de rosca. Dios mío de mi vida, es gol. Ha sido increíble, un gol estupendo. El técnico puede estar contento. Y eso que ha lanzado con el pie malo. Tan solo han transcurrido 3 minutos cuando marcan el primer gol. Cani. El ataque es prometedor. Se hace un hueco a gran velocidad con ese desmarque. Qué bien se ha ido por la banda, la tiene que poner bien. Qué buena mano del arquero. Metió la puntina de los dedos. Si saca un buen córner, medio gol. Cani. No ha podido evitarlo. Segundo córner. Centro al área. Repelen el ataque con un buen pelotazo. Avanza a terreno con un buen pase. Uche. Bautista. Riquelme. Se arriesga con ese pase largo. Bien jugado. Tiene todo para centrar. ¡Eso va, gol! El alma estaba en juego. El balón fue rechazado. ¡Qué manera de cortar un ataque! ¡Porlar! ¡Menudo parador! Y eso que el disparo iba a bocajarro. Le arrebató el balón en el aire para después hacerse con el esférico. Muy bien. Una buena oportunidad. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha sido un golazo impresionante. ¡Qué clase tiene el chaval! Casi estoy por echar el cierre. Multiplican por 2 su ventaja con este 2-0. ¡Qué buen cabezazo! Senna. Está haciendo circular muy bien el balón. Forlán. Excelente oportunidad. Un tiro muy pobre, sin ninguna opción de marcar. ¡Sí, señor! ¡Eso es rematar de cabeza!
¡Qué bien lo ha hecho ahora! ¡Cómo olía donde iba el balón! Inicia el ataque el mismo portero. ¡Riquelme! Senna. Cani. ¡Qué forma de salir desde atrás! Senna. ¡Riquelme! Uche. Bautista. Jesús. Chelli. Nos lleva potencia, pero sí buena colocación. No sé muy bien dónde intentaba ponerla. Gonzalo. Senna. Mijar. El defensor despeja y el balón se va por la línea de cal. Senna. Javi Venta. Vamos a ver qué centrito se saca. Regalan el balón en una zona peligrosa. Bautista. Le roban el cuero al defensa. Forlán. El jugador intenta superar con regate. Cuidado que está muy cerca. Y vuelven a marcar. ¿Acaso esto es el partido de Malta, aquel del 12-1 que ganó España? La posición de ese portero les ha puesto el gol en bandeja. Es portero porque tiene la camiseta diferente al resto. Mucho tiene que cambiar esto para que haya una vuelta en el marcador. 3-0. Merino. Vamos a ver lo que consiguen abriendo el campo. Vamos a ver cómo cuelga la bola en el centro. El futbolista ya se dirige para el banderín de córner. Buena apreciación arbitral. Dios mío de mi vida, esto es una pared. Senna. Tenemos la ley de la ventaja. El público ya se disponía a cantar el gol. El árbitro dejó seguir la jugada, pero no se supo aprovechar esta oportunidad. El árbitro va a señalar algo. Al final será libre directo. Mete el pie y ya es suyo. Mijar. Se va solito. ¡Qué velocidad, qué velocidad, qué potencia! Luisao. El asistente indica saque de banda. Merino. Chelli. Aitor. Viqueira. Ojo que tuvo peligro. Forlán. Y el portero con ese paradón magistral evita el gol. Dejad ya de felicitar al portero, hombre. Atentos al saque de esquina. Eso será saque de esquina. Cani. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. Saque lateral para el equipo. ¡Qué bien ha cabeceado! Luisao. Chelli.
Uche. Muy bien la defensa. Está haciendo un gran partido. Pires. Cani. Mijat. Así también la marco yo. Qué bien recuperado por él. Pasa el balón dentro del área. Saque de banda propiciado por el despeje de la defensa. Vaya remate de cabeza. Qué manera de quitar la pelota. Veremos si remontan ese 3-0. Es lógico que vaya ganando este equipo, ha tenido más tiempo el balón. Tener el balón ya es simplemente la manera de defenderse. Si lo tienes tú, no te pueden hacer gol. Se va a reanudar el partido en su segunda mitad y vamos a ver si el descanso les ha venido bien a los dos equipos. Un pase muy inteligente. La mano del portero impide que entre el balón. Uche. Bautista. Puede que con más suerte que clase, pero el pase. Pasa el balón al portero. Sale de su área para controlar el balón. Cani. Ha conseguido sacar una falta de la jugada. El entrenador ha entrado dos hombres de refresco. ¡Qué ocasión desperdiciada! El jugador no está muy contento con ese disparo. Lo que hace falta es que siga intentándolo, porque este ha sido un disparo realmente bueno. Chelli. Roba en la banda. Moya. Bautista. Riquelme. Pires. Veamos hacia dónde mueve ahora la pelota. Moya. Ojo que ha medido mal. Espectacular ahora cómo cogió la pelota. El balón llegó al campo contrario tras el despeje del arquero. Luisao. José Mari. Podrá disparar. El portero consigue desviar un gol seguro. El portero está sometido a mucha presión. Es el momento para marcar. Javi Venta lo ha bloqueado. Joselito. El colegiado no muestra la tarjeta, aunque esa patada por detrás lo merecía. Vamos a ver, pues ya no le quedan más. El tercer cambio del partido. No era excesivamente complicado, pero había que estar ahí. José Mari. Riquelme. Muy bien interceptado ese balón. ¡Ay, qué buen balón, qué buen balón! Moya.
Senna. Javi Venta. Maldini. José Mari. Esto también es fútbol. Sensacional a la hora de cruzar. Da miedo verle, pero yo creo que va a poder centrar. Vamos a ver si puede colgar esa bola. Joselito. Jesús. Devuelve la pelota. Uche. Cuando juegas bien es agradable saber que cuentas con todo el apoyo de tu gente, ¿eh? Quid pro quo, Manolo, quid pro quo, ¿sabes lo que te digo, no? Mijar. El balón estaba en terreno de nadie, pero el defensa se ha adelantado. José Mari. Maldini. Hay apoyos constantes. Pondrán el balón en juego desde la banda. Riquelme. Será gol. Hay que afinar la puntería. Eso parecía el metro de Tokio. No había espacio para nada. Por lo menos lo ha intentado. Uche. Jesús. Aitor. Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro. Riquelme. Una entrada mal medida y el árbitro no muestra ninguna cartulina al infractor. ¡Qué definición! ¡Qué golazo! Podemos asistir a una goleada histórica. No sé dónde va a acabar la diferencia de goles. Bueno, Paco demuestra su rentabilidad al equipo marcando su 10º gol esta temporada. Aquí unos son felices y comen perdices porque ganan por 4-0. José Mari. Senna. Riquelme. Mijar. El esférico se va afuera y termina en córner. Cuidado que crea nervios en sus compañeros. ¡Qué forma de trabajar atrás! Luisao. Maldini. Javi Venta. Esto ha sido un buen toque. Joselito. Aitor. De verdad que no entiendo cómo se pueden hacer esas entradas. Y entiendo menos al árbitro que no saca la amarilla. Por poco, le faltó un pelín de puntería. Tenía una oportunidad muy buena, pero la ha desperdiciado. ¡Qué pena! Viqueira. Consiguen un libre directo. Maldini. Aitor. Le quitan el balón al defensa. No pudo evitar que el balón saliera. Saque de banda. Buen cabezazo. Lo lograrán. Penalti. La patada por detrás no le dejó tracer al árbitro. Aunque vayan por delante, no puede estar contento un tío que falla un penalti. ¡Qué tensión!
El portero se lució con una palomita y despejó de puño. Todos rebotan contra ellos. Donde pone el ojo, pone el cabezazo. Senna. Buen balón. Mijat. Jesús. Senna. Pires. El pase consigue encontrar destinatario. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Ahora es este equipo el que manda, eso queda claro. Llevan una temporada que para mí la quisiera. El portero ha conseguido mantener la puerta a cero. Buena actuación, ¿verdad que sí, Manolo? Esto ha sido todo. Gracias, Paco, por tus acertados comentarios, que voy a decir yo, por cierto. Y hasta la próxima. Don't hesitate to call me back.